Amigos, atrás he visto una abuelita ya bastante mayor. Me parece que está picando cáscara de madera para leña. Así que he visto que es bastante abuelita ya. Le voy a dejar víveres, amigos, porque tengo ahí víveres. Vamos a ayudarle. Y nada, la idea es ayudarle, ¿no? Dejarle algo de víveres porque le he visto bastante mayor. Está con su machete picando cáscara de madera, es que no sirve, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Aquí está, justo aquí abajo. No había espacio para estacionarme de subida, así que estoy regresando. Es la abuelita que está aquí. Ella, pero no sé en qué parte estacionarme. Pasan camiones, voy a tratar de cuadrarme acá un rato. Abuelita, ¿qué está haciendo, leña? Buenos días. Leña está haciendo. Buenos días. ¿Yanta cuican? ¿Yanta cuican? Hermano. Ah, ya. ¿Y leña está haciendo? Él está viviendo acá abajo. Ajá. ¿Vive sola? Pero mi hermano está ahí. Ah, ya. Está sentada ahí. ¿Está haciendo leña? No, mi hermana es sola, está. ¿Por eso leña está haciendo? Leña del tatuaje. Para tirar, para mote, para tirar. Para mote, ¿no? Cocina, dice. ¿Cocina? Ahí de ella, lejos de eso. Lejos. Acá, leña que está allí. ¿Ah? Bueno. ¿Y está yendo a Cerro Pasco? Allá está, acá, lo tengo. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? Cerro Pasco está yendo. Acá no me vivíamos, ¿y dónde vive la abuelita? ¿Qué edad tía tiene la abuelita? No escucho. No escucho. 100 ya creo, ¿no? Mayorcita ya. Ayúdenle a hacer leña, fe. Ayúdenle a hacer leña. Yo ayer he chocado que el bastante. No puede chicharte, yo allí no quiero. No quiere. Le voy a dejar víveres ya. Víveres le voy a dejar para que cocine, víveres. Vamos a dejarle víveres, amigos. ¿Quién está acá? Víveres le voy a dejar. Víveres es. Abuelita, víveres para que cocines. Arroz, fideos, azúcares para que cocines. Sal. ¿Cuánto cuesta? Te estoy regalando. Te estoy regalando. Ah, mi triunfina, ay, uy. Está bajando con palo. Este para que cocine. Palo, que está bajando, mi hermano. Ajá. Ah, ya. ¿Usted es su hermana? Ay, está bien. ¿Usted es su hermana? Como cuatro son. No, ya. Yeah. Y de hecho, ya es mi poco, ¿no? Ah, ya. Yeah. Conoce, conoce. Ah, y de hecho, ya es un poco. De hecho, más es poco, ¿no? No. Otro, otro, otro cuñado. Otro soy, otro. Otro. Ajá. Ah, está grande, le estoy regalando. Ajá. ¿Para usted? Hay varias cosas ahí, ¿no? Aparte, dame. ¿Quieres? Para ella, dame. Yo quiero, como mi hijo, la casa. Mi hijo, aparte, está. Ah, ya. Yo me llamo María, el Paula. María. Uno que me llama, no lo veo, otro raspa. Otro ese, y ni yo, que yo. María, ¿no? Mi hijo, está uno. Uno más es mi hijo. Uno más. Ahí está bajando el niño. Ya, también te voy a dejar víveres entonces. Ya, ya. Ya, tu tienes para comer, no tengo víveres. No tienes. Ella, para mi
¿Ah? Ah, bien, bien, cayó. Ah, por un día, padre. ¿Ah? Por un día, padre, por la compañía. Ajá, por allá. Por chiquita. Ajá. A Pasco, Lima, me estoy yendo. Ya, te voy a dejar a ver, ¿ya? Su hermana también quiere, se ve que realmente necesita. Así que vamos a dejar dos bolsas aquí. Realmente lo necesito. ¿Ya? Ya, ajá. Ahí le va a servir. Ajá. Mi papá, ayuda a mi papá, como lo estamos todos. Bueno, ahorita ya, te va a servir este. Ajá, ya. Mira, ahí está mi papá. Ajá, claro. Vuelve, vuelve. Voy a volver pronto. Pronto voy a regresar. Ajá. Pronto voy a regresar. Está haciendo bastante leña en la bolita. Ah, leche, ¿quieren? Ah, volviendo, voy a buscar volviendo, ¿ya? Leche, ya no toma. Leche. Ajá, ven acá, ven. 80 ya tiene bastante leña ya. Yo recién estoy... Ahí les voy a dejar víveres ahí a los dos. Les va a servir de algo. Ahí azúcar, arroz, cosas básicas. Ya. Ajá. Le doy a mi hermano, son cuatro, el otro ya está, uno allá está bajando. Ay, ay, ay. No, de rica calera, un salto, a que casa, al tiro, ahí está mala mujer. Mujer mala, ¿no? Vecina. No le va a dar. No le va a dar entonces. De acá ya me voy ya. Acá a casa me está quitando, a la mal, ya le están botando la comunidad. Ay, ayer, ayer, así. Este mujer mala está allí. Mala, está allí. Ya, ya, se cuida. Gracias, papá. No me estoy viendo mi padre tanto. Ya, bolita, no, cuida. Gracias. Ajá, te cuidas. A la vuelta me leche, tomar. Leche, ya. Ya, ajá, voy y cuando vuelvo voy a traer, ya. ¿Dónde voy? ¿Cuál? ¿Por qué se cae su muela? ¿Muela? A ver. ¿No tienes muela, no? Es que yo acá a ajustar. Ay, ¿no hay muela? No hay muela, porque no hay muela. Cocinando mazamorrita nomás, pues. Así, caldo chiquito, para que haga. No hay muela. Ya, abuelita, se cuida. Ya nos vemos, chao. Ya. Ya nos vemos, amigos. Le hemos dejado a las dos abuelitas, son hermanas. La muy mayor está haciendo leña ahí, la sobra de madera, lo que es cáscara. Y bueno, me han dicho que necesitan leche, quieren leche. Realmente se ve que necesitan ayuda. Y nada, amigos, por eso pasé. Y he regresado y bueno, me he cuadrado por acá porque es vía principal. Y ya, señorito. Ahí está la bolita, se va cargando. Así que amigos, muchas gracias a todas por ayudar, por seguirnos, por compartir nuestros videos. Sigamos ayudando, amigos. Siempre llevemos víveres cuando viajemos, porque hay abuelitas, gente que realmente necesita de nuestra ayuda. Así que amigos, muy feliz se quedaron las dos hermanas. Sigo la ruta. Realmente se veía que necesitaba. Han pedido leche, quieren leche. Estoy en el tramo, amigos, de Huánuco con dirección a Huancayo. La primera meta para engancharme a Rally Caminos del Inca. Luego Ayacucho, Abancay, Cusco, Puno, Arequipa, meta final. Así que amigos, acompañen esta tremenda aventura. Muchas gracias a todos por suscribirse, comentar, compartir. Dale me gusta a nuestros videos. Eso nos ayuda a seguir ayudando, amigos. Llevar un poco de alegría, víveres.
siempre cuando viajamos hay que ser buenos y hay que levantar en carretera a alguien, a un abuelito, abuelita que nos para, hay que hacerlo y siempre ayudar amigos. Estamos en Pampa, amigos. Más atrás había la gente que vive en la puna, ¿no? Los que crían alpaca, ovejas. Junín se caracteriza por eso, por criar, creo, esos animales, ¿no? Ovejas, alpacas. Por lo menos la vía ha estado muy bien, partes con hueco, pero manejable. Así que, amigos, tremendo día, ¿eh? Solcito. ¿Y qué tal es? ¿Bueno o no? Ah, voy a probar ya. ¿Qué más tienes? Tengo cereal de trigo, tengo cancha, tengo queso, panes. ¿Cereal de trigo? 8 soles. ¿Sí? Espérate, pues, a ver, ¿cómo es tu cereal? ¿Puedo ver? Hay bastante negocio aquí, amigos. Queso, cancha. ¿Cuánto está? Ya, dame uno, a ver. Aquí está el desvío, amigos. A la izquierda, San Pedro de Cajas. Y de frente, La Oroya. Me voy a meter por acá. He parado en una área de vicuñas, es decir, su hábitat. Ellas andan en grupito. Abajo hay 3, más atrás había otras. Y aquí están las chicas. Está prohibido cazar, comer su carne, depredar. Es parte del patrimonio del Perú. Toda esta zona de acá es área de vicuñas. Miren acá, allá, abajo. Muy bonito, ¿eh? Seguimos, amigos. El Toyota se está comportando de maravilla, amigos. No hemos tenido ningún tipo de percance con la máquina, tampoco neumáticos. Todo bien hasta el momento. Venimos ya cerca 600, 700, 800 kilómetros en carretera. Trocha, barro, subida, bajada, curvas, durísimo, ¿eh? Y el Toyota está para meter combustible y irnos por todo el Perú. Así que, amigos, vamos a seguir. Gracias a todos por acompañarme. Por acá están andando en la pista. A veces se cruzan. Ellas duermen. Y la lana de la vicuña es el más caro. Carísimo. Usan para prendas, ¿no? De alta calidad. Miren esas hermosuras. Entonces, amigos, hay que cuidar lo nuestro. De hecho, la comunidad, me parece que junta todas las vicuñitas y lo trasquilan, ¿no? Para vender su lana o no sé. O tal vez tejer ellos mismos, pero creo que más venden, ¿no? Para extranjeros. Y esas ropas cuestan carísimo. Amigos, he hecho una parada en este mirador de San Pedro de Cajas. Y estoy probando el yogur que compré en Junín. La verdad, muy muy bueno. Bastante natural. Y estoy pensando pasar la noche por acá, aunque corre fuertísimo viento. Pero vamos a ver. Ahí tenemos el distrito. Es muy bonito. Y sí que es grande, ¿no? Este es el mirador, muy bonito, para despejar la mente. Así que, amigos, muchas gracias a todos por haberme acompañado. Ya nos vemos en el siguiente video, la ruta desde San Pedro de Cajas, Tarma, Jauja, Huancayo. Seguimos nuestra aventura. Y muchas gracias a todos por suscribirse, comentar, compartir. Dale me gusta a nuestros videos, amigos. Nos vamos al Rally Caminos del Inca. Arrancamos el sábado la etapa 1, Lima, Huancayo.
Muchas gracias, amigos. Chao, chao. Nos vemos.